The Los Angeles City Council has approved the Cirque du Soleil project, which now needs approval from the U.S. Department of Housing and Urban Development to move ahead. On Wednesday, August 5th, Council considered item 31, a resolution supporting the immediate enactment of health care reform. Co-author of the resolution, District 13 Council Member Eric Garcetti, claims Americans, Los Angelinos, must have the health care coverage they deserve as part of their citizenship here in the United States. No hay asunto más importante ahorita en el que este país se enfrenta para muchas familias que el asegurarse que tengamos un sistema de cuidado de salud que toca la vida de todos. Sus propios gobiernos tienen que interesarse de esto muy a profundo. Nosotros estamos al frente de tantas crisis que América enfrenta, desde los hombres en nuestras escuelas, presos indigentes que se encuentran en las calles y los enfermos que llenan nuestros hospitales. La reforma de cuidado de salud es un asunto nacional, pero uno que los líderes locales se enfrentan todos los días. De acuerdo a los informes más recientes del Centro de UCLA para Investigación de Política, el 28%, colegas, estos son nuestros electores. El 28% de los angelinos menores de la edad 65 en nuestra ciudad. Nosotros es el índice más alto de personas sin seguro médico en que frente a mi distrito. El índice es el más alto. El 37% de mis electores no tienen seguro médico. Entonces, mientras el Congreso está trabajando en una reforma nacional de salud, tenemos que darle todo el apoyo que puedan recibir en nivel local. Recuerdo durante la guerra, la gente decía, no hay voz, estamos invadiendo Irak, ¿qué podemos hacer sobre esto? Porque aquí nos encontramos en Los Ángeles, nos sentimos como que el Congreso no nos está escuchando, pero lo que hicimos es que ejercimos el poder que tenemos localmente y aprobamos una solución en contra de esa invasión, diciendo que no debemos de hacer esto antes sin utilizar todas las rutas económicas, porque como Los Ángeles perdió muchos más recientes en esa guerra que nuestra ciudad, que no pudimos prevenir, demostramos el poder que tienen las ciudades, que los residentes de nuestros municipales tienen, y es lo que podemos demostrar hoy a nuestro Congreso y a nuestra nación también. Lo que queremos es reforma de cuidado de salud que edifica ahorita en el sistema de base de existente de los empleadores y asegurar que todos en América tengan cuidado de salud. Necesitamos asegurar acceso a calidad, seguro médico, así que el veterano de los Estados Unidos que no niega la cobertura por una condición preexistente. Necesitamos seguro médico que ofrece aseguranza a médicos que piden su trabajo, quieren cambiar su trabajo, pero que pueden mantener su cobertura. Entonces, necesitamos una reforma de salud que para los americanos que tienen aseguranza, pero no pueden comprar la que ayuden a comprar el seguro médico. Relaying a personal experience and saying the resolution is just a part of the puzzle, District 15 Councilmember Janice Hahn insists that Los Angeles take a stand. Y vamos a decir que es tiempo para reforma verdadera de cuidado de salud. Todos hemos escuchado las historias horrendas, realmente personas en este país que no pueden pagar seguro médico, de que son excluidos de su compañía segura cuando tienen una enfermedad terminal. En el 1996, cuando me postulé para congresistas, yo me postulé en la campaña de cuidado de salud porque mi mejor amiga falleció por cáncer de seno porque su compañía de seguro no estaba de acuerdo en financiar lo que ellos consideraban un procedimiento experimental de un trasplante de médula ósea. Yo sabía que eso había algo mal. Yo sabía que esto era médico y que podíamos hacer mucho mejor trabajo que eso. Y podemos salir aquí en Los Ángeles. Estamos tratando de hacer nuestra parte en nuestro comité de turismo, intercambio comercial y comercio. Estamos pidiendo a la fiscalía municipal que escriba una ordenanza que ayuda a proveer cuidado de salud a los trabajadores del aeropuerto. Nosotros los escuchamos contarles su espera en las salas de urgencias por 24 horas para que un niño fuera tratado que había sido mordido por un perro, tenga que escoger entre ir a trabajar o pasar todo el día esperando en la sala de emergencias para recibir cuidado. Nosotros sabemos que esto solamente es una parte de ese rompecabezas que estamos, que este país, este presidente, esta ciudad, que finalmente cambie la forma que hemos estado administrando el cuidado de salud en este país. El presidente Obama y el Congreso proponen la reforma del cuidado de salud y busca tratar con proveer acceso de calidad de servicios de salud para todos. Eso incluye a todos los hombres y mujeres que trabajan tan duro y que actualmente se... Standing to predict what the opposition to health care reform might present, District 6 Council Member Tony Cardenas says the system is broken and adds, if someone goes to an emergency room, we all have to pay. Las predicciones que vamos a escuchar mucho
comentarios y una campaña muy empagada que va a luchar contra la idea que no podemos proveer cuidado de salud para todos los americanos y para todos la población de este país. Quiero advertirles que van a escuchar argumentos muy lógicos, y uno de los argumentos principales que ellos van a presentar es de que va a ser un sistema muy imperfecto. ¿Saben qué? Todos los sistemas que tenemos ahorita son imperfectos, ¿sí? El sistema que tenemos a la fecha está quebrantado, y algo más que ellos van a estar diciendo es que nos le va a costar a los contribuyentes más dinero. Pero quiero recordarles a todos que están escuchando que en el condado de Los Ángeles gastamos billones de dólares anualmente para tratar de encargarnos con las necesidades de cuidado de salud de nuestros electores, y ni siquiera estamos cerca a tratar con todas las necesidades de servicio de salud de nuestros electores. Ellos dicen que si no está quebrado, no lo arreglen. Bueno, el hecho de todo esto es que nuestro sistema actual de servicio de salud está por hecho quebrado. Quizá no esté quebrantado para la persona que vive en un hogar con bien financiado, pero está quebrantado para las personas de estrato económico de pobreza que están trabajando muy duro todos los días para dar de comer a sus familias. Está quebrantado para ellos cuando tienen que esperar un día entero para recibir servicio de salud. Somos el único lugar donde se pueden recibir servicio de salud en la sala de urgencias. Se lo recuerdo a todos, cada vez que alguien visita una sala de urgencias, todos pagamos el precio. Este es un sistema quebrantado. Entonces es importante que entiendamos todos y recuerdemos sobre qué tan listos y sabios las personas pueden ser cuando gastan cientos de millones de dólares para alimentarnos una gran cantidad de información que es mitad verdad en las ondas del aire. Es muy fácil enviar pequeños mensajes a nuestros oídos, pero el hecho es que ellos todo lo que dicen no están. Maintaining is important for Los Angeles to weigh in on national issues when it impacts our community. District 6 Councilmember Richard Alarcon believes the vast majority of people in the United States want everyone to have health care. La riqueza puede ser medida en muchas formas, y para que los Estados Unidos diga que es la nación más rica en todo el mundo, cierra un ojo al hecho de que parte de la vida es su cuidado de salud, y el no poder proveer cuidado de salud para todos, creo yo que esto disminuye la noción de que somos la nación más rica del mundo. Francamente, comparado a otras naciones que tienen economías mucho más pequeñas, nosotros somos una vergüenza en cuanto a la disposición de cuidado de salud, la financiación de cuidado de salud. Y aún así, tenemos congresistas que están debatiendo los detalles, cuando el hecho de esta situación es que la mayoría de las personas en los Estados Unidos desean que todos tengan cuidado de salud. Entonces, no debemos pasar nuestro tiempo argumentando sobre los detalles aquí en el Consejo Municipal. Sabemos que el Congreso debatirá, sabemos que van a modificar, y sabemos que la primera propuesta del presidente necesariamente no va a ser la última que se presente, pero como concejal tenemos que enviar un mensaje para crear el gran cantidad de apoyo. Creo que en medida para proporcionar más cuota de salud a las personas en los Estados Unidos tendrá la habilidad de ser aprobada en el Congreso. Entonces, queremos dar las gracias a Eric Carceri por su liderazgo sobre este asunto. Nosotros estamos enviando ese mensaje. Las personas de Los Ángeles exigen una reforma, un plan nacional de cuidado de salud a nivel federal, y hasta la fecha no lo hemos visto. ¿Por qué? Porque el sistema de cuidado de salud ha estado en corrupción por motivos de ganancias y de lucro. Entonces, este es un pequeño paso, pero espero que será acompañado por muchas otras municipalidades y otras jurisdicciones, porque las personas de los Estados Unidos están muy, muy contentos de finalmente tener un presidente que tiene el valor de tomar estos golpes por estos detalles, de tener que alguien revise cada y todas las palabras. Y sí, criticarlo, pero que se pone en pie y dice, América necesita proporcionar cuidado de salud a su ciudadanía. Esto mejoraría nuestra economía si aumentamos la productividad, reduciendo su tiempo de enfermedad del trabajo, creando una nación que realmente no solamente es rica, pero también sale el debate de parte del Consejo Municipal. Los asuntos que queremos incorporar ese voto, esa resolución, si ese voto y todo ese conteo. Y es a favor. Este asunto ha sido aprobado. Y eso será enviado
al alcalde inmediatamente para aprobación, y así podemos dirigirle al analista principal de legislación, que parte eso con la Liga Nacional de Ciudades, para que adopten esos. Vamos a tener varias conversaciones con los colegas a través de todo el país para que apruebe resoluciones similares a sus ciudades. Muchísimas gracias a todos. Gracias por estar. The meeting for Friday, August 7th, was held in the San Fernando Valley at the Van Nuys City Hall, where item 21 was taken under consideration. That's an ordinance that would ban all digital billboards, super graphics, and certain other outdoor signs. Urging an aye vote, Chair of the Planning and Land Use Management Committee, District 1 Councilmember Ed Reyes, stands to clarify what the new sign ordinance will do. First, I just want to say that this ordinance is about how we protect all of our communities in the city of Los Angeles. It's about having the ability to essentially define our space. Each area has, I believe, a concern to make sure that we have the capacity to control our environment. So this is about protection of all communities throughout the city. That being said, what we have coming before you is a substitute motion. It should have a number 3 on it. And essentially, this ordinance makes technical and clarifying language changes. I gotta wear glasses now. So the ordinance currently before you as item number 24 on the special meeting agenda. Importantly, it clarifies that the conversion of existing outside signs to digital displays is prohibited. So that language is included. Gráficas digitales es prohibido. Estas palabras no incluyen, se aprecia su apoyo. Creo que I want to make sure we all understand this is a ban. It's not a moratorium, it's a ban. So I want to make that very clear for the record. And to again be explicit about the request, I wish to move that the ordinance mark 3, which should be on your desk, it's an ordinance, is substituted for the ordinance on the file. This ordinance makes technical and clarifying language palabras técnicas y que quedaran en la orden que tienen ustedes ahorita, como se tomitiendo en la agenda del reino, especialmente aclara que la transformación de letreros existentes que están al aire libre, que sean transformados a rótulos digitales, es prohibido. Quiere decir que estén las actas y sean muy claros los consejeros. Saying we still have a lot of work to do, Councilmember Richard Alarcón has questions for the Assistant City Attorney. Miembros, this is, I think, creo que a very significant day. Este es un día muy, muy importante para la ciudad de Los Ángeles. This motion esta moción is a long time coming. This ordinance is a long time coming. We have es muy oportuna desde hace tiempo. Tenemos muchos, muchos rótulos. Necesitamos más rótulos. La pregunta es cómo administramos esta carpeta. Y mientras estamos prohibiendo nuevos letreros posted, de que sean instalados legalmente, tenemos mucho trabajo que hacer. Y particularmente eso es en cuanto a la parte de cumplimiento. Si no nos organizamos en cuanto a cumplimiento, entonces que vendrá alguien de instalar rótulos ilegales, nuevos rótulos ilegales. Tenemos mucho trabajo por hacer, reconocemos eso, pero esta es una acción que pienso que es algo bueno para la ciudad de Los Ángeles a largo plazo. Nos coloca en una situación mucho mejor para trabajar con los operadores de rótulos existentes y administrarlos en forma que sea mucho mejor para las comunidades en Los Ángeles. Entonces quiero dar las gracias a la Fiscalía Municipal por tratar con este asunto de una manera que creo que beneficiará a la ciudad de Los Ángeles y también por hablar sobre el asunto de tener una comunidad por rótulos en un contexto que creo que va a ser poder defender legalmente mucho mejor y que producirá mejores resultados de una forma más organizada. El desafío que nos para el señor Reyes, que va a tener que recibir sus 17 enmiendas de la otra ordenanza, quizás puede pedirle a alguien que sea coautor con estos y traerlos nuevo aquí lo más pronto posible al pueblo de Los Ángeles. La gran cantidad de oportunidades que tenemos para mejorar el problema con los rótulos en Los Ángeles y eliminarlo.
saying enough is enough, and despite being on medical leave, District 11 Council Member Bill Rosendahl joins his colleagues to cast his vote for the new sign ordinance. Our President, Mr. Garcetti, asked me to come in even though I'm on sick convalescent leave, having had surgery, and I'm recovering. But I came in because you needed 12 votes today to get this thing done. Get it done now before we go into recess. I see the room is packed with lobbyists. Ese cuarto está lleno de personas cabildeadas. Sabemos que el interés especial de la comunidad de Rótulos está siendo presentada fuertemente. Verán ustedes a Hathaway y muchas personas de la comunidad que han tomado un interés muy serio en esto. Gracias a todos por estar aquí. Es un momento tan importante. Yo vine aquí porque es tiempo para que nosotros digamos ya basta. Ya basta. Ese asunto de rótulos es momento para que esto se lleve a cabo. Mantengan este moratorio estricto. El señor Reyes está bien. El señor Reyes tiene ciertos puntos de ser resueltos. El señor Reyes ha hablado conmigo sobre esto. Y claro, mi nuevo colega Paul Koretz, al otro lado de 405, sabemos la cantidad de rótulos nuestros. Tenemos los rótulos de 105. Muchos piensan que es deterioro visual, otros que es problema con suerte. También sabemos que estamos recibiendo una entrada de ingresos muy pobres por estos rótulos, y tenemos que recibir rótulos de ingresos solamente $1. Pero cada vez que cambian, han cambiado de digitales, es decir, lo que ellos están recibiendo, nosotros estamos recibiendo nosotros, como si ya tenemos que encontrar un buen concepto de entrada de ingresos a los otros. Está hablando el distrito 11 en este momento. Punto partido, recuerdo ese sábado cuando tienes acto y otros electores y empezamos a contar los otros recientes. Encontramos 503 rótulos, 20 eran digitales, 84 estaban instalados ilegalmente, y su mucha energía se lanzó para entender lo que estaba en nuestro distrito y tener un entendimiento donde nos encontramos, como sea, donde tenemos que ir hacia el futuro. Entonces, estoy aquí hoy para hacer ese 12 voto para mover. Asking for clarification on exactly who the ordinance will affect, District 9 Council Member Jan Perry explains why she is voting yes, even though she has some concerns on the signage ban. Parece que estoy entre la espada y la pared, porque estoy tratando de resolver ciertas cuestiones. Señor Michelson ha sido absolutamente increíble en tratar con inquietudes y responder preguntas. Y para aclaración, para saber que eso está en las actas, es muy importante que las personas en un lugar como el corredor histórico en Central Avenida, quiero que sepan que eso nos afectará. ¿Estoy en lo correcto, señor Michelson? Thank you, Councilmember Perry. Usted está en lo correcto. Esta ordenanza no impacta o afecta letreros en el lugar, en tiendas que están publicando publicidad a su negocio, haciendo algo en el lugar. Eso afecta la vida de ustedes. Eso quería que usted dijera esto en las actas, porque algunas de las vecindades y tiendas que tienen un piso que están luchando en sobrevivir, que tuvieron que quitar sus rótulos en sus ventanas, letreros, sí. Es muy mal para los propietarios de pequeños negocios. Eso no, que no aplica a ellos, es una buena noticia, así que me gusta que usted haya aclarado esto. I would really like, me gustaría realmente votar no el día de hoy, pero yo sé que si voto no el día de hoy, entonces esto continuará. Quiero decirle al señor Rosendahl que yo aprecio su presencia aquí en cuanto termine. Espero que él se regrese a casa y se a descansar donde él debe de dormir. Mencionado todas mis inquietudes con ustedes en las actas, tengo mucha confianza en el señor Reyes. Recibir estas 17 mociones pendientes y llevarlas adelante cuando regresemos de recesos. Entonces yo procederé y votaré a favor el día de hoy con mucha duda y una enorme cantidad de inquietud que aún no ha sido aclarado. Voy a tener un poco de fe en mis colegas, y tengo que dar gracias al señor Michelson, porque
Sin la abogacía sincera de él, no hubiera podido llegar a este punto el día de hoy. Ya aclaré estos puntos para que la que está ahí para lectura pública. Thank you. And with that, gracias, let's go ahead and abra ese voto. Cierre ese voto y tabule ese conteo. 12 favores, 12 pros, enviado al alcalde. With the unanimous vote, the council also issued instructions to the city attorney to ensure the law will go into effect right away. You can watch city council meetings live or view past meetings by going to the city's website at lacity.org and follow the instructions for video on demand. We invite you to address the Los Angeles City Council on any item on the council agenda, as well as during public comment. You may come downtown to City Hall or go to the Van Nuys City Hall and participate via video teleconferencing. And now, those of you living in the harbor area can go to the San Pedro City Hall, located at 638 South Beacon Street, room 700 in San Pedro, and also participate in council meetings via video teleconferencing. Remember, you can watch all Los Angeles City Council meetings live in their entirety on Tuesdays, Wednesdays, and Fridays, beginning at 10 a.m. On Sundays, you can watch the replay of all the week's meetings, also beginning at 10 a.m. Council Week in Review can be seen Monday through Friday at 9:30 a.m. and 6:30 p.m., and on Sundays at 9:30 a.m. That concludes our program for the week ending August 7th, 2009. On behalf of Jack Popejoy and everyone here at Channel 35, I'm Mike Kaufman. Thank you for watching, and please join us for the next Council Week in Review. City of Los Angeles. When duty calls, the LAPD responds. 911 emergency. How old is your daughter? She's 4 years old. Her name is Danelle. I lost my puppy. Can you help me? We have a critical missing. There is an Amber Alert, so let's look for any information you get. Pass that into the watch commander. Let's be careful out there. To fight crime and to keep our streets safe. To protect and to serve. All units, code 4, 11 to Catalina, suspect. Standing with our community. Los Angeles Police Department this morning issued an Amber Alert. The suspect is driving a black Honda Civic. Working as a team. Hey, what's up? I think I saw that car that you were looking for. It's yours? Yeah. Let's go. They take pride in what they do. K-9-10, code 6 on Amber. And when duty calls, the LAPD responds. Positive on the vehicle. Roger. 5-2-8, positive on the Amber Alert vehicle. It looks like they found the car. LAPD is hiring. Become a part of the team. Visit us at joinlapd.com. Graffiti removal? Call 311, the toll-free number for non-emergency services. 311, your one call to City Hall. G'day, Troy McCubbin from North Hollywood. You're watching LA City View, Channel 35, our city, our channel.
Buenos días, damas y caballeros. Les agradecemos a concejala Machacorri por estar presente. Vamos a tener un foro pequeño, pero necesitamos que todos estén presentes en la sala. Vamos a ver los estados de Miguel Sainz, están disculpados el día de hoy. De la vacante, todos tenemos 10 miembros de la vacante. Cárdenas, Hanwisa, Parks y Watson. Por favor, vengan a ver como sea posible. Vamos a comenzar el mismo día, a las 3:35. Cuando voy a dejar que estén en la gente acá y siempre está acá, vengan a ver como sea posible. Damas y caballeros, bienvenidos al Consejo de la Ciudad del 11 de agosto del 2009. Estamos aquí en la sala de John Ferraro, Salón 340 de la Municipalidad. Nos reunimos martes, miércoles, viernes a las 10 de la mañana. Y también estamos en Van Nuys este primer viernes del mes, en la sala del Consejo de Van Nuys. Quiero darle la bienvenida a todos nuestros invitados aquí en la sala del Consejo, en el canal 35. El canal 35 pasa todas nuestras reuniones en vivo a través del sistema de cables y lo vuelve a pasar en la noche. No solamente estamos disponibles en la televisión, sino que para su conveniencia también estamos disponibles en línea lacity.org y puede usted ver webcast en vivo las reuniones del Consejo y también tenemos los archivos de todas las reuniones pasadas en línea para su conveniencia. Estos están conectados con las agendas en línea. Finalmente usted puede utilizar su teléfono para escuchar las reuniones del Consejo si no está cerca de una computadora o televisión y puede llamar al siguiente número 213-621-CITY, 213-621-CITY. Y puede escuchar las reuniones del Consejo y de cualquier reunión del Consejo de la Ciudad también. Las agendas, como dije, están disponibles en línea o están disponibles aquí en persona a través de la oficina de City Clerk. Están disponibles 72 horas de anticipación o 24 horas de anticipación para reuniones especiales. Si ve a través de la agenda, puede ver que tenemos también material de apoyo en línea de los comités del analista del oficial de administración. También tenemos en línea el horario de los comités y del consejo, el enlace a los departamentos de la ciudad y a servicio de la ciudad para mejorar la calidad de vida y conectarse con su funcionario elegido. La página es lacity.org. En las agendas, los artículos están divididos en artículos que han tenido audiencia pública en comité y los que no han tenido audiencia pública. Si quiere que lo escuchemos en alguno de los artículos, tenemos tarjeta de orador atrás, ponga su nombre y déjenos saber en qué artículo quiere que lo escuchemos. Si no hemos tenido audiencia, esto va a iniciar la audiencia. Y en los artículos que se han escuchado en comité, esto va a reabrir la audiencia. Para los artículos que no están en la audiencia, pero están bajo la jurisdicción de la ciudad, hay 2 minutos por orador, hay código de conducta que puede ayudar a las personas a guiar su tiempo. Hay un reloj también en el podio. Quiero agradecer a los concejales que están aquí presentes, Wizard, Corretz, Lavange, Parks, Perry. Todavía estamos esperando tener quórum. Los concejales Alarcón, Cárdenas, Han y Wesson, estamos esperándolos para poder comenzar la reunión. Alarcón, Cárdenas, Han, Wesson. Necesitamos 10 miembros o 2/3 para constituir quórum y comenzar el asunto del día. Gracias por su paciencia mientras que esperamos.
necesitamos, tenemos, vamos a encontrar los concejales tan pronto como sea posible para empezar la reunión. Gracias. Segunda llamada de coro para concejal Alarcón, Cárdenas, Han y Wesson. Por favor, vengan inmediatamente para poder comenzar con la reunión del consejo. Agradezco a los miembros que están aquí presentes, concejal Wilson, Cores, Labonge, Parks, Perry. Tenemos 6 miembros, estamos esperando los últimos 4 para empezar la reunión. Alarcón, Cárdenas, Han y Wesson. Gracias. Concejal Alarcón y Han todavía están en comité. Eso deja concejal Cárdenas y Wesson. Wesson, que se tiene que unir a nosotros. Por favor, vengan inmediatamente. Gracias. Tenemos a la señora Han. Concejal Alarcón, Cárdenas y Wesson. De cuórum para los miembros que no están acá. Estamos esperando concejal Alarcón y Cárdenas, el concejal Wesson. Sí, por favor, puede. Si no tenemos cuórum, vamos a cerrar por falta de cuórum. Última llamada para concejal Alarcón, Cárdenas y Wesson.
Hal Wesson por unirse a nosotros. Señor Cárdenas va a estar aquí unos minutos y sé que el señor Alarcón está viniendo del comité en el cual él es presidente. Si puedo pedir a las personas que bajen la voz en sus conversaciones, vamos a tenemos un artículo en la agenda en el cual tenemos que votar. Es un día especial en la historia, no solamente de Los Ángeles como Tinsel Town, sino Los Ángeles es la ciudad de la policía de Los Ángeles. El señor Lavanche va a conmemorar este día. Se está emitiendo una estampilla postal. Gracias, señor presidente, miembros del Consejo de la Ciudad y del público. El día de hoy, el Servicio Postal de los Estados Unidos va a emitir una estampilla. Quiero pedirle a ITA que comience a rodarla. Damas y caballeros, la historia que van a ver es verdad. Los nombres han sido cambiados para proteger a los inocentes. Este tema famoso ha sido escuchado por muchos a través del mundo, en el mundo de la televisión con Dragnet, creado por Jack Webb. Webb nació en Santa Mónica, pero creció aquí en el centro de la ciudad, un gran graduado de la preparatoria Belmont. Esta película, este tema, este programa de radio, todo esto dio la idea de Los Ángeles y su gran departamento de policía. El correo va a emitir una estampilla de 44 centavos, mucho más que una estampilla de $3 cuando empezó el show. Como dije, Dragnet fue producido por Jack Webb, 49, era un show de radio, era muy popular. El nombre Dragnet es reconocido por millones de fans en todo el mundo. En 1951, en la industria de la televisión estaba iniciándose y capturó la imaginación de los directores, técnicos, actores. Las víctimas y los criminales que se veían en Dragnet les trataba con respeto. Miles de actores, técnicos, escritores fueron empleados. El único error que yo vi en Dragnet es que Jack Webb dijo que iba a irse hacia el oeste en Alvarado, y Harry sabe que Alvarado solamente va de norte a sur. Dragnet mostraba el departamento de policía de Los Ángeles a todo el mundo, mostraba una imagen positiva de los policías, solamente los hechos. Logró que muchas personas pudieran disfrutar del departamento de policía de Los Ángeles con la influencia de Dragnet. Y estamos mandando esta resolución. La fiscalía, el controlador, el consejo de esta ciudad reconoce a Dragnet por con una contribución de más de 50 años de mejorar la imagen del departamento de policía de Los Ángeles de manera positiva e influenciar la diversidad de nuestra ciudad, que continúa hasta el día de hoy. Miembros del consejo, nuestro previo jefe de policía, Bernard Parks, ahora es concejal, y a nuestro alcalde y al presidente del consejo. Esta mañana tenemos con nosotros al gran teniente del departamento de policía, gran capitán, y también a la derecha tengo la persona que los influenció a todos. Malloy era el otro muchacho, Reed y Malloy eran dos jóvenes. Ken McCall, vamos a darle la bienvenida a Ken McCall. Tengo un gran honor de estar aquí el día de hoy. Lo siento que los demás miembros de la familia de Jack Webb no se encuentran presentes. Tengo el honor de representarlos aquí, hombres y mujeres que trabajaron con Jack Webb. Yo he tenido el privilegio de crecer en la ciudad de Los Ángeles, nací en el hospital francés que ahora está en la esquina de College Hill.
pero ciertamente como joven en Los Ángeles y antes de la televisión teníamos radio. Cuando Dragnet empezó en radio fue algo, fue un show que nadie había escuchado antes en radio. Y como dice el Tom, cuando se hizo la transición a la televisión, a finales del 51 o 52, trajo junto con esto todos los elementos que causaron que fuera un éxito. En el radio fue un éxito instantáneo en la televisión, ganó 3 Emmys por el mejor drama y show de aventuras. El día de hoy, ver la imagen de Jack Webb en esta estampilla, en esta pantalla, rindiendo honor a Dragnet aquí en Los Ángeles, ciertamente es un placer para mí estar aquí. Es un honor. Estoy muy orgulloso de recibir esto. Una persona icónica como Jack Webb y el show Dragnet. Como dije, que se ha conocido a través de todo el mundo. Muchas gracias, señores concejales, por este honor, y al alcalde, gracias. Ken McCoy, Jim Reed, él también estuvo en Dragnet, y tú ibas en ese entonces a la universidad y estaba fumando marihuana. No teníamos tiempo para eso. Vamos a escuchar al capitán Paul Snow. Hay que darle un gran aplauso. Solamente quiero decir gracias por reconocer este día en representación del Departamento de Policía de Los Ángeles, los miembros del CAS y sus familias. Muchas gracias. También hemos pasado una copia de la agenda del programa de hoy, que actualmente tiene una estampilla de 714. Esta estampilla fue mejor número para Jack Webb. Esta se va a vender hoy en la academia. Además, no pudimos traerles la estampilla, que no se va a vender hasta las 12:30 esta tarde, pero va a estar en la academia, representación de las familias de los miembros del CAS y del Departamento de Policía. Muchas gracias. Vamos a escuchar a la Teniente Morales. Buenos días. Quiero agradecer al presidente, a los miembros del Consejo. Hoy día a las 2:00 p.m. la ceremonia comienza. Quiero agradecer también al Servicio Postal de los Estados Unidos, con el cual estamos trabajando para que colaboren con este evento especial. Hoy día es la única oportunidad que podamos recibir la cancelación del 140 aniversario de Los Ángeles. Del Departamento de Policía. Nuevamente, 2:00 p.m, los invito a todos. Vamos a tener a coleccionistas de estampillas. Vamos a tener a Harry Morgan, que va a estar ahí hoy. Señor Stevenson, fue el que generó Dragnet. Y también a Ken McCork, y a, como los principales. Muchas gracias, señor concejal. Señor presidente, ¿quiere saber? Señor Morales, fue a San Gabriel Mission High School, y ahí es donde San Gabriel es la ciudad más antigua del condado, y ahora es un gran demócrata de la escuela preparatoria Jefferson, que me hace sentir muy orgulloso. Estamos aquí juntos, y quiero decirles, la imagen de esta municipalidad se muestra muchísimo como el gran City Hall, municipalidad que construyeron nuestros padres en 1928, nos ha dado una gran herencia a Los Ángeles. Pase esto nuevamente mientras que caminamos aquí. Gracias, señor Lavalle. Muchas gracias a todos. Es un placer tenerlo aquí, señor McCoy, como siempre. Yo sé que formalmente nos van a presentar el señor Lavalle. Si podemos darle la bienvenida a los miembros del jurado aquí, las primeras líneas, hay que agradecerles por su servicio a la comunidad. Y sabemos que Edward McIntyre está aquí. Antes de que comencemos a pasar lista, ¿nos puede decir un poquito acerca de lo que hace el gran jurado para las personas que están viendo? Hola, muchas gracias. El gran jurado civil, gracias.
El gran jurado civil es un grupo de 23 personas que son seleccionadas anualmente para servir de julio 1 a junio 30 del año siguiente. Es separado del jurado criminal, que lo separaron como hace 10 años. La función del gran jurado civil es principalmente para una agencia para observar las actividades del gobierno dentro del condado de Los Ángeles y dentro de las 88 ciudades del condado, así como el distrito escolar de Los Ángeles y áreas incorporadas. Sus deliberaciones son secretas y se comunica con el público al final de su término a través de un informe que se publica, lo cual usted puede encontrar en la página web para el condado de Los Ángeles si está interesado. Tenemos un grupo de personas que están un mes y medio ya en este cargo, están ocupados tratar de encontrar áreas para investigar en el condado y en la ciudad, y esperamos tener un informe importante al final del término. Muchas gracias. Y con esto, pase lista, vamos a comenzar con la reunión. Hablar con Cárdenas, Hanwis, Acores, La Bunch, Parks, Perry, Wesson, Smith, Garcetti, 10 miembros presentes y tenemos quórum. Primer asunto del día, aprobación de las actas. Señor Cores hace la moción, señor Wiss secunda, sin objeción se aprueban. Próximo asunto, resoluciones comendatorias para aprobación. Señor Wesson hace la moción, señora Perry secunda. Próximo asunto del día es martes, se saluda la bandera. ¿Podría, por favor, guiarnos en el saludo a la bandera? Si puedo pedirles a todos que se levanten para saludar la bandera. Darle un saludo a la bandera. Yo saludo a la bandera de los Estados Unidos de América, a la república a la cual representa una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Muchas gracias, señor. Si podemos comenzar con la agenda. Señor Wesson, y veo, este no es el día de adopciones, no es viernes de adopciones. Sí, he decidido de alejarme de las mascotas. Es un poquito tímida, pero quiero presentarle a mi nieta adoptiva, Madison Bay, que es la hija de Michael y Karen. ¿Cuánto tiempo tiene? Tiene 3 meses y es muy bonita en color rosa. Hazle adiós a todos. Muchas gracias. Felicitaciones a los padres. Podemos comenzar con los artículos de la agenda. Primer artículo, por favor, del 1 al 6, Distrito de Iluminación. El Consejo debe continuar la audiencia y presentar la ordenanza en septiembre 1. Del 1 al 6, ordenanzas. Debemos considerarlo especial para comentario público. Y vamos a aplazar esto a primero de septiembre para la primera reunión, correcto. Próximo artículo, el 7 es una ordenanza del Distrito de Iluminación, audiencia pública, no hay tarjetas, entonces vamos a cerrar la audiencia pública. ¿Alguien quiere considerar 7 especial del Consejo? Si no, prepare la votación y tabule los votos, 10 a favor. Esto se va a pasar a la segunda lectura, las ordenanzas requieren 12 miembros, no 10, lo vamos a aplazar una semana, a septiembre 1 debido al receso. Próximo, 8 al 26, es efectuado. El número 8 es un nombramiento de comisión, déjenlo en el escritorio. El 9 ha solicitado que aplacemos esto hasta septiembre 8. ¿Hay alguna objeción que lo aplacemos? No, entonces vamos a aplazarlo. 14, nos han pedido que aplacemos la 14 a septiembre 22. ¿Alguna objeción? Ese va a ser el orden. 15, aplazarlo hasta septiembre 4 y mientras tanto, mandarlo de regreso al Comité de Arte. Tenemos 2 miembros nuevos. Queremos que regresen ante el Consejo, que todas las partes estén juntas. No todos han estado juntos anteriormente para tomar una decisión, recomendación a todo el grupo. Si no hay objeción, artículo 14, o 15, perdón, vamos a aplazarlo al 4 de septiembre. Mientras tanto, se va a mandar al comité de personas que están envejeciendo, al comité 22, en la mesa para moción de enmienda. Y tenemos que volver a reabrir la audiencia en estos. 10 y 13, ¿lo puede considerar especial, por favor? ¿Algún otro artículo en especial? Sí, señor Coretz.
Yo quisiera considerar 35 especial. Quiero circular una moción sustitutiva. Todavía no hemos llegado ahí, pero voy a hacer notas. Ahora estamos entre las 8 y 26. Ningún otro especial de 8 a 26. Vamos a abrir la votación y tabular los votos. 10 a favor. Se han aprobado excepto 10 y 11 que tienen ordenanzas. Todo se va a mandar esta semana. El próximo es artículo 27 al 40. No se han efectuado las audiencias públicas. Necesitamos 10 votos para consideración. No hay objeción para estos artículos que tenemos ante nosotros. El 27, 28, 29, 30, 33, 35, 38, 39 y 40 considerados especial. Vamos a considerar esto especiales por tarjeta del público y el 35 según solicitud del concejal Corets. Vamos a abrir y cerrar la votación de los artículos que quedan. Si alguien quiere considerarlos especial, a preparar la votación en los otros 10 a favor. Aprobados los próximos artículos en la agenda de continuación 41 y 42. Ya se han efectuado las audiencias públicas. ¿Quieren considerar los especiales? En el 42 quiero hacer la moción. Debemos de tener y hacer un idioma, que lenguaje que clarifique. El solicitante debe contribuir con la suma de $30,000 para la instalación de dos banquetas en la intersección de Ashton Avenue y Hope Avenue, sujeto a la aprobación del Departamento de Transportes. Muchas gracias. Si no hay objeción, vamos a enmendar el artículo 42 y vamos a aceptarlo como una enmienda amigable. No veo ninguna objeción. ¿Tenemos alguna tarjeta en 42? Vamos a considerar lo especial. Vamos a considerar esto especial. ¿Alguien quiere considerar 41 especial? Si no, vamos a preparar la votación en el 41 y tabular los votos. 10 a favor. Esto vamos a pasarlo con el artículo 41 hasta la próxima reunión. ¿Algún otro artículo en la agenda? Vamos a hacernos cargo de los artículos considerados especiales. Este es el momento para que el público hable de artículos, de asuntos generales que no están en la agenda el día de hoy, pero son parte de la jurisdicción de la ciudad de Los Ángeles. Sumato, que es el primero que va a hablar, se encuentra en el salón, señor. Después va a ser el doctor Clyde Williams. Y tienen el reloj ante ustedes para ver la hora. Buenos días. En caso no me reconozcan, mi nombre es David Salzberg y yo he sido el productor, ejecutivo, escritor y jefe de personal de Sumadog. Sí, ha sido un infierno. Algunas personas dijeron, tú has estado encubierto por los últimos años descubriendo el abuso. Sí, estoy listo para el Consejo de la Ciudad. Estoy en la papeleta. El 22 de septiembre es la elección. Y por favor, si pueden, tenemos aquí un panel de gran jurado. Quiero darle la bienvenida. Es como si la caballería estuviera montando aquí para observar en caso las personas se pregunten si esto es algo importante o no. Sí, no es momento, buen momento de ser concejal de la ciudad. Solamente quiero decir que mi nombre es Sumadog. En los últimos 2-3 años yo he estado viniendo aquí al Consejo de la Ciudad para luchar el fraude, corrupción, abuso, desperdicio. He dado todo lo que puedo. Antes yo vivía en un lugar, yo pagaba renta, vendía en Venice Beach, tenía licencia con la ciudad, pasaron una ley ilegal, incumpliendo ley federal, que me quitó mi ingreso, y estoy acá para decirles, ha habido mucha controversia acerca de mis condiciones de vida, y quiero decir, las personas no saben, pero sí, después que me quitaron mi trabajo, del cual la ciudad estaba, se encontró que la ciudad estaba equivocada,
terminé viniendo aquí todos los días. No me gustaba lo que veía acá, y hay otras personas que decían, suma, Venice es fabuloso. Pero ¿qué pasa con las escuelas, los niños, las personas de tercera edad, el desperdicio? ¿Puedes hablar de todo esto? Involucré en el espíritu. He pasado todo el segundo de mi vida hablando con la comunidad, los últimos 3 años hablando de los asuntos, los problemas. Vengo aquí para representar esto, para reflejar la comunidad y hacer cuanto más palanqueo pueda para parar el desperdicio, los gastos que desperdicia. Les pido a las personas de Los Ángeles que voten para mí, para que me pongan en esa silla, para representar la voz de la comunidad. Mi nombre es Suma Doc, por favor, vote por mí. Gracias, señor Doc. El próximo, el doctor Clyde Williams, y luego Danny Ray. Buenos días. El doctor Clyde Williams, 4115 Barron Road, El Sereno, el noreste de Los Ángeles. Caltrans, la ruta 710. La ruta que ha ido a través de procedimiento y que les dicen que están mintiendo al público, continúa el mismo proceso. ¿Podemos pedir a las personas que dejen de hablar para poder escuchar el testimonio público? Hola. Todos paren de hablar. Esa es mi responsabilidad, no de este señor Williams, perdón. Por favor, continúe. Doctor Clyde Williams, Caltrans. Hace 2 años dijeron que vamos a hacer un gran estudio de posibilidad. Luego lo redujeron a un estudio geotécnico de posibilidad, y ustedes lo aprobaron. Recientemente han solicitado más dinero para hacer el original, el estudio original medioambiental. Sin embargo, hay una sección en este que dice que solamente van a llevar a cabo 2 reuniones con el comité permanente y con el comité de asesoría, sin participación pública. Han mentido hace 2 años, están tratando de que pase temprano para que puedan proceder con toda el informe de impacto medioambiental suplemental, porque muchas personas dicen, tenemos el dinero para esto, podemos comenzar como asociación pública privada con muchísima deuda, pero lo van a hacer, lo van a llevar a cabo. Yo realmente les recomiendo que los representantes del Departamento de Servicios Públicos y de las tres distritos que van a ser afectados hagan sus comentarios en la tarea número 5 y digan que paren esto. Muchas gracias. Ya hemos sacado de la tarjeta en el artículo 42, no hay nadie. Podemos tomar la votación en el 42. Prepare la votación y tabule los votos. Artículo 42, 10 a favor. La próxima persona, John Walsh. Buenos días, Daniel Wright, en representación de los amigos de la coalición de los amigos del Museo del Southwest, que esto ha sido apoyado por muchas personas que han firmado para salvar el museo. Fuimos gratificados en el 2009 cuando personas que nos apoyan en la coalición estuvieron en muchos números más grandes y fueron escuchados por los poderes superiores, llenaron todo esto. Muchos ojos de las personas inocentes han abierto los ojos del mensaje que mandaron en este podio por 1 año. La mesa directiva de Autry se unió sin intención de llevar a cabo las promesas de respetar la identidad independiente del Museo del Southwest. En esta junta de poderes derivados mostraron liderazgo y pidieron tiempo para negociar condiciones legales y que se hagan cumplir para la expansión. El señor Wisa recientemente obtuvo una reunión histórica con la Junta del OTRI, pero comprendemos que antes que el concejal Wisa completó su presentación, un miembro se paró y comenzó a gritarle. La Junta de OTRI adoptó una resolución negándose a aceptar condiciones que refuerzan las promesas que OTRI hizo en este contrato de unión. El OTRI, según su informe financiero, recibe $550,000 anual, subsidio de los contribuyentes de Los Ángeles en tres subsidios.
y la borda, la junta decidió escupir en la cara del representante del consejo, el señor Wiss. Ahora el otro continúa presionando por una audiencia final para la expansión, y les van a decir que el otro va a llevarse este museo fuera de la ciudad de Los Ángeles. No dejen que los estén chantajeando. Vemos que vea más en la página web de los amigos del museo del southwest.com. Soledad García está en San Pedro después del señor Coker. John Walsh, hollywoodhighlands.org. Quiero decir, yo soy empleado del Distrito Unificado de Los Ángeles por 25 años. Si yo hubiera hecho esto en el con Junta de Supervisores, no me hubieran permitido hacer esto. Ahí todo se hace por la ley. Aquí se hace por política. El señor Wieser, según el LA Times, está bajo investigación de gran jurado. Yo le pido que renuncie. ¿Podría decirlo esto en el condado? No. Y tal vez me arresten, yo tengo que pararme así. Si me muevo de alguna forma, están listos a arrestarme. Y vean, el condado no hace eso. También quiero indicar, ahora estoy pidiendo que Mónica García, mi jefa, ella es oficial de la ciudad, le pido a ella que renuncie como presidenta. Ella está bajo investigación. Ha contratado a los mejores abogados criminales de la ciudad y está solicitando inmunidad limitada. Uno no pide inmunidad limitada a menos que uno comience a irse para abajo, ¿correcto? Están asustados de usted, pero no de mí. Yo quiero testificar frente al gran jurado. Señor presidente, señor, respetamos lo que dice, pero no tenemos la capacidad de tener jurisdicción sobre el distrito original de Los Ángeles. Señor Walsh, por favor, discúlpeme por un segundo. Voy a retener su tiempo, señor Walsh, voy a retener su tiempo, le prometo, se lo vamos a dar de regreso. Debo de indicar que es mi responsabilidad, mi jurisdicción. Nosotros no tenemos jurisdicción sobre el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, pero ellos son constitución de la ciudad, son parte de la constitución de la ciudad. No me interrumpa, señor Walsh, gracias. Son parte de la constitución de la ciudad de Los Ángeles. Señor Walsh, si usted continúa interrumpiéndome, vamos a tener que pedirle que se vaya. Le doy el respeto de escuchar. Pare. Ahora sí, por favor, puede utilizar el resto del tiempo y tratar de asuntos que tienen que ver con jurisdicción directa. No tenemos nosotros autoridad sobre renuncia de oficiales del distrito escolar. No hay nada en la Constitución, señor Walsh. Déjeme terminar mis comentarios. Segundo, nosotros también tenemos, no tenemos responsabilidad acerca de investigaciones federales. Usted tiene derecho a hablar de estas, pero trate de hablar con algo que la ciudad tenga jurisdicción. Hemos retenido su tiempo, tiene el tiempo que le queda, no se lo hemos quitado. Termine, pero no quieren que hablemos de la verdad. Yo soy judío, como usted, no tengo nombre judío, pero mi abuela era Bertha Berger y nosotros sabemos lo que es bajo el fascismo. Nosotros sabemos, y usted también. Usted viene de un Roth, y le digo, en este momento le pedimos a Wiesel que renuncie como nombrado del alcalde al MTA, o que venga acá y nos diga lo que está sucediendo, si no usted se va a la cárcel. Mike Coker, quiero recordarle, tenemos una política que no debemos de interrumpir la reunión. Nosotros recibimos todos los puntos de vista diferentes, pero lo que les pedimos, que lo hagan de manera respetuosa en este proceso, como respetamos a las otras personas. Mike Coker, ese próximo lo vamos a escuchar a Soledad García, que está en San Pedro. Mike Coker se encuentra aquí presente. Uno, dos. Ahora nos vamos a San Pedro. Soledad García está en nuestra facilidad remota. Señora García, buenos días a ustedes. Buenos días, miembros del consejo. Mi nombre es Soledad García. Estoy aquí como presidenta del comité del DWP y miembro del consejo vecinal de San Pedro. Estoy aquí para agradecerle al presidente Garcetti, agradecerle a los miembros del consejo Perry y Wesson por
por una afirmación tan rápida de la sección 245 que afirma la jurisdicción sobre la comisión del DWP en la decisión de agosto 4. Estoy muy complacida y agradecida. Muchas gracias. Servicios públicos, la Junta votó para aprobar esta resolución para modificar el ICAF y la resolución de enmendar las ordenanzas de las tarifas eléctricas. Al hacer esto, cuestiona el ICAF, que es el factor de ajuste de energía. La resolución, como pasó, esta resolución se convierte en el medio de recaudar fondos para mantener el AA del DWP. Esta clasificación le da la capacidad de recaudar fondos en octubre si pasa de una triple A. Espero que no, porque el incremento de la tarifa base incrementa el ICAF y la ordenanza de electricidad en San Pedro y la moción para apoyar y mantener lo actual 001, que es un tope de ajuste, y varios consejos vecinales se oponen a la resolución dentro de 48 horas después que el DWP aprobó esta resolución. Muchos consejos vecinales han votado para expresar sus preocupaciones y yo veo que ya me quedé sin tiempo. Les agradezco por su ayuda y apoyo. Muchas gracias, señora García. Apreciamos su testimonio desde San Pedro. Donna Perlman es la próxima que va a hablar en Van Nuys y sigue Joe Rabbits. Señora Perlman, yo espero que Rosendahl se mejore pronto. Quiero verlo el día viernes. Estoy triste de ver Daily News y de lo que están reportando acerca de los empleados que tienen que llevar sobrepeso ellos mismos de la ciudad. Tiene que ver con CCI y con días sin pago, como los empleados estatales. Estas personas proporcionan un servicio, tienen el derecho de que los tratemos como profesionales que son. Sanidad es muy difícil y toma inteligencia, no solamente limpiar, ya sea. Nuestros maestros de educación trabajan más horas de las horas proyectadas. Los empleados trabajan mano a mano con el departamento de bomberos y policías. Se merecen que los traten con respeto. Y por supuesto, los policías se merecen todo lo que reciben. Mientras que la lucha continúa en el Consejo de la Ciudad, ellos se gastan el dinero de incremento tributario que se lo dan al CRA. Los impuestos tienen que subir para cubrir el CRA. Todo lo que se gasta en exoneraciones, la festividad de Michael, el funeral de Michael Jackson y todo lo que se manda a Irak, las personas que mueren, que se ignora todos los días. Necesitamos fondos de estímulo federal para ver a mujeres en el círculo, buen entretenimiento, negocios y turistas, sí, pero nos quitan otras maneras de crecimiento que va a beneficiar a largo tiempo los empleados de la ciudad, mientras que el Consejo de la Ciudad y nuestro alcalde, que siempre gasta nuestro dinero y no puede obtener ingreso de los anuncios y dispensarios de marihuana. Es mejor que una van. El Consejo de la Ciudad tiene que parar usando todos nuestros fondos. Estoy de acuerdo con Daily News que sus salarios deben recortarlos por la mitad, porque los miembros del Consejo de la Ciudad, no empleados de la ciudad, los empleados de la ciudad se merecen todo lo que necesitan porque no ganan lo suficiente, pero los miembros del Consejo, corten su pago. Gracias, señora Perlman, señora Rabbit, señor Anthony, aquí en la sala del Consejo. Esa no es la primera vez. Sí, no, es mi turno. Yo quiero hablar del Departamento de Bomberos y los recortes que están haciendo. Mi hermano trabaja para el Departamento de Bomberos y yo no creo que sea justo que nos quiten del Departamento de Bomberos, que les quiten camiones, ambulancias. ¿Qué sucede si hay una estación de bomberos? Tiene dos emergencias a la misma vez. No pueden estar en dos lugares a la misma vez si solamente tiene un camión de bomberos. Y también acerca del CRA.
De todas maneras, gracias por dejarme hablar. Gracias por su testimonio esta mañana. Gracias por venir a Van Nuys, señor Anthony. Es la próxima persona que va a hablar aquí en el Consejo, luego Michael Hunt. Buenos días, señor. Buenos días, miembros del Consejo, personas que nos ven en el canal 35. Esto es para las personas nuevas que nos están viendo en el canal 35. Quiero imponerme al día. Todas las cosas vienen más rápido al Consejo de la Ciudad. Antes que nada, deben de saber que estos 15 concejales junto con el alcalde son las personas oficiales municipales que reciben los salarios más altos en la nación, que han hecho para la ciudad absolutamente cero. Si esto fuera una empresa privada, ya los hubieran despedido hace mucho tiempo. Tenemos que cambiar la política de la municipalidad en donde todos los ciudadanos de Los Ángeles han convertido esto en una trampa. Se han utilizado millones de nuestros dineros y nos han dejado con un gran déficit que expone a los más vulnerables, a las personas mayores y a los niños. Nuestros niños van a pagar por esto en el futuro. Pongan su cerebro alrededor de eso. Nuestros niños van a pagar por años en el futuro. Un ejemplo es la medida B, que no pasó en marzo 3. Todos estos miembros del Consejo han estado promoviendo y haciendo porras por esto. Ha sido una trampa de 3 millones de dólares. No trabajan para nosotros, sino para las entidades privadas, para los urbanistas de la ciudad. Me acabo de enterar en LA Times, David Sennheiser ha dicho que va a trabajar para DWP como asesor, encima de los asesores. ¿No recuerdan ustedes? A él se le pagaron $85,000 cuando fue orador de la casa para escribir legislación para impedir nuestro acceso a nuestra televisión pública. Ahora lo están contratando en la ciudad de Los Ángeles. Estas personas nos han vendido, nos han mandado por el río. Tenemos que hacernos cargo de recuperar la ciudad. Vamos a empezar. El activismo empieza con usted. Salga. Rick Nightingale es el próximo. Mi nueva emisión ha salido. Se llama El Jefe Bratton. Ahora vengo ante ustedes nuevamente. Hay un problema racial en la fiscalía. Es blanco y negro. Yo presenté entablé la misma demanda para Carol Sobel. Hay mucho racismo entre nosotros. Yo pienso de esta manera. La fiscalía apeló al mío cuando yo fui ante un panel de 7 jurados. Es la misma demanda, palabra por palabra. Palabra por palabra de Carol Sobel. ¿Cuál es el problema? Es un asunto de blanco y negro. Yo soy afroamericano, ella blanca, ya le pagaron y a mí no. Me han arrestado 29 veces. Luego escuchamos que mi traje de KKK causó un trastorno que no tenía base. Habían personas que revisaron el video, pero fue un día triste cuando América afroamericana se le trata diferente a América blanco. Obama dijo, él lo dijo, salió y lo dijo, que esto sucede y que es verdad, que hay discriminación, todo dentro. La ciudad de Los Ángeles discrimina desde arriba hasta abajo. Esa es la manera que es. Ustedes pueden revisar esto por $478,000. Escriban el cheque y terminen con esto. Háganlo con respeto y admitan que han perdido. Ustedes realmente necesitan ponerme a trabajar para no estar aquí. Realmente necesitan sacarme de su caso. Este comunicado de prensa sale hoy día o mañana. Quiero que consten actas nuevamente que cuando nosotros hemos tenido al señor Hunt con el disfraz de que no dijimos nada en actas que era un trastorno, sino que perdimos quórum porque algunos miembros del consejo pensaron que esto no era adecuado y se fueron. Como dije muchas veces, el señor Hunt tiene el derecho solamente de usar ya sea
su camiseta, sino también tiene el derecho a usar su traje de qué. El próximo es el señor Nightingale en Van Nuys. Después va a ser Walter Bachtel aquí en la sala del consejo. Buenos días, Rick Nightingale. Yo les dije, yo tenía el mismo problema. Yo tuve dinero de una demanda, pero estoy cansado de raza, me enferma. Sí, siendo un hombre, ¿por qué tienen que traer racismo? ¿Por qué todos ustedes tienen que traer racismo? Causa conflicto, muestra que son inmaduros y ciegos, es ridículo. Hable su mente, deje la raza de lado. ¿Ustedes piensan que va a ayudar? Yo no creo, porque lo único que va a causar es que las personas se molesten con usted. El 29, cuando votaron acerca de esta ordenanza, lo que podemos hacer en el consejo, yo pienso que esto ha sido muy mal para ustedes, ir a puerta cerrada. Eso también fue malo. Venir a la sala y decir algo acerca de esto, irse a puerta cerrada. ¿Saben lo que dicen? Que cuando ustedes están a puerta cerrada, ya sea son cobardes o están escondiendo o no quieren confrontar la realidad. Nosotros también tenemos que decir algo acerca de esto, porque cuando ustedes primero lo mencionaron y leímos lo que ustedes aprobaron, de esto no era lo que se trataba, fue ridículo, quiero decirles, fue algo muy malo, quiero decirles, esto fue, yo pienso, algo sin poder. Y luego me enteré que el señor Lavanch, nosotros nos volteamos y ustedes no pueden tomar estos 30, 50 millones de DWP. Luego me entero y quiero decir sí o no en esto y van a obtener 10 millones y luego se voltean y van a poner un camino de bicicletas y para caminar en esta propiedad del DWP por todo este dinero. Y debido a que DWP se va a quedar con el dinero, pueden hacer lo que quieren. No, que nos lo den de regreso para ayudar a pagar por toda esta agua que no podemos usar. La próxima persona va a ser Walter Bachtel. Quiero hablar de algo que hablamos del KKK, membresía de afroamericanos en el KKK. Encuentro un comentario aquí que fue escrita por un autor, J. A. Rogers, R-O-G-E-R-S, 1923, se llama el Ku Klux, el espíritu de Ku Klux. Era un autor de raza negra y es un folleto de 36 páginas. Actualmente está bajo Chris. Está disponible en línea. Está publicado por la prensa clásica afroamericana, que indica, hace dos semanas estaba en la página 34, si es que quieren ver esto, y también hay varios artículos en línea y páginas en línea que muestran fotos de personas negras que eran miembros del Ku Klux Klan. Yo pienso que para que alguien diga que esto es únicamente un grupo blanco supremo es incorrecto. Yo soy católico, también hemos sido víctimas del Ku Klux Klan, sabemos quiénes son. Y eso es todo lo que quiero decir, excepto que todavía necesitamos que los inspectores vayan al hotel a hacer el trabajo. Han mal representado la ley cuando tratan de decir que la ordenanza de estabilización de renta no incluye un hotel porque es caritativo. Tal vez sea así, pero no significa que las leyes del estado de California y las leyes federales no apliquen. Nosotros necesitamos de que el arrendatario sea tratado bien. Ahora miren Fogler en Valle San Fernando. Buenos días, Jan, a todos los miembros y al público. Si las personas no votan, entonces van a obtener lo que se merecen aquí en la municipalidad. Ustedes votaron por esta proposición. Esta proposición H que la pasaron hace 25 años para tener conexión con los jueces municipales y dice que en el 2005 van a obtener un incremento de salario de 25%, hablando, quejándose de empleados de la ciudad. Este es
que obtiene 1.5% de incremento. Ellos no se pueden retirar con estos salarios, están bajos. El gas está subiendo. Los especuladores dicen que les va muy bien. Ustedes saben que yo puedo continuar y continuar. Hablo con Aguilar del DWP, contrato con Colorado. ¿Por qué? Si esto se va a secar, no va a vivir nadie acá, ni va a jugar, ni va a trabajar al final. No sé dónde van a irse los servicios, porque ustedes necesitan los ingresos para hacerse cargo de los servicios. Yo realmente me siento mal mi corazón, porque estos hombres y mujeres que trabajan aquí en la ciudad y los sindicatos necesitan abrir los ojos y parar esto que va hacia abajo. Esto está fuera de control, tiene que parar. Los incrementos de salario, tienen que recortarle su salario por la mitad. El pago, necesitan pagarles a los trabajadores de la ciudad, aunque sea para que tengan un retiro decente. Para los bomberos y policías, necesitan darle los servicios para que los proporcionen de regreso. No es correcto. Señora Fogler, muchas gracias. Matt Dowd es el último que va a hablar. Antes de mi comentario público, ¿qué está sucediendo, Matt Dowd? Gracias, sí. Estoy viniendo al centro de Los Ángeles y hay todos estos anuncios. El alcalde Villarregosa, gracias, alcalde, por luchar por energía limpia. No, lo que hizo fue incrementar el impuesto y en vez de poner ya sea algo solar. Gracias que los votantes no pasaron esto. No, gracias, señor alcalde, por no luchar por elecciones limpias con el Distrito Escolar de Los Ángeles. El alcalde de la ciudad de Los Ángeles está tratando de tener bajo su control un grupo de escuelas de Los Ángeles. Trató de apoderarse de LAUSD, es contra la ley estatal, todo el mundo le dijo, pero luego fueron al tribunal y el tribunal dijo, no, usted no puede hacerse cargo del LAUSD, señor alcalde, porque es el Departamento de Educación. Entonces, él llenó a la Junta de Educación con sus candidatos con dinero ilegal. Gracias, señor alcalde, seguramente tiene 7 billones de dólares en las sombras de bienes raíces. ¿Y sabe qué ha hecho con Bernie, con la pensión de Bernie Parks? Él obtiene 220,000 dólares al año más el salario de la ciudad. Se me avisó, lo siento, Bernie, vas a recibir centavos por dólar. Eric Garcetti, ¿puede parar? Debería de hablar con todo el consejo, no individualmente con uno. Señor Dowd, ya he escuchado lo que le ha hecho la fiscalía. Vea el reloj, ya perdí mi tren de pensamiento. Eso es lo que le hacen a uno todos los días acá. Dígale a Obama que marihuana es legal en el estado de California. Si vamos a tener reforma de seguro universal, todos van a venir aquí de México, de todo el mundo. Con eso terminamos los comentarios. ¿Cuál es el próximo artículo? El 8. Nombramiento para la Comisión de Planificación de Los Ángeles. Acérquese, señor Garcetti. Señor presidente, Kay Karen, yo sé que el señor Reyes siempre hace esta presentación de la Comisión de Planificación, pero está disculpado del Consejo y yo me voy a hacer cargo. La señora Nagao no solamente es residente del Distrito 14, sino de Echo Park. Quiero felicitarla por la nominación. Gracias por su trabajo. Usted tiene muy buenas cualificaciones en planificación y una maestría de UCLA y también un bachillerato de UCLA. El trabajo que hace, le agradecemos por sus servicios. Estamos viendo CDC de viviendas de precio económico. ¿Podría retener mi tiempo para darme una idea de lo que usted ve aquí
en planificación a través de la comunidad es histórico. APC, señor Reyes, como señor Reyes diría, ¿por qué quiere servir? ¿Por qué? Hola, miembro del consejo, gracias por permitirme hablar hoy. Mi nombre es Kei Nagao. Yo trabajo para una organización sin fines de lucro que son urbanistas en el centro de Los Ángeles. Y estoy en varias juntas a nivel estatal y local, incluyendo a la Fundación de California y el Consejo Vecinal Histórico. Esto es para todos los residentes en Los Ángeles en el campo de planificación. También estoy involucrada en planificación comunitaria en Little Tokyo, que me han mostrado la importancia, la perspectiva de la comunidad y la importancia de los valores culturales históricos en diferentes comunidades a través de la ciudad de Los Ángeles. Tengo el honor de que me han nominado para la Comisión de Planificación del Este de Los Ángeles a nivel local. Y he mostrado mi dedicación, compromiso como planificador y yo sé que hago buen trabajo. Quiero agradecerle a todos los concejales por su consideración el día de hoy. Muchas gracias para los que nos están viendo. Lo hemos dicho anteriormente, esta comisión de planificación salió de la Constitución. Esto es la planificación de tierras, que las vecindades de las personas, mucho esfuerzo, mucho tiempo. Muchas gracias por estar disponible, por prestar estos servicios. Eco Park es uno de los ejemplos de vecindades, pero hay muchos en el área del este, en el área de ABC, Boyle Heights para el señor Wizard, Lincoln Heights, Eagle Rock, Lassell Park. Tiene mucha historia. ¿Qué podemos hacer para preservar esta historia? ¿Qué podemos hacer para asegurarnos que no borremos estos edificios? No están en las zonas más caras. Hay casas que le han puesto estaco encima. Pero en Angelino Heights uno puede ver lo hermoso que puede ser esto. ¿Qué podemos hacer desde su punto de vista en la Comisión de Planificación? Yo pienso que la belleza... esto marca cada caso en consideración y perspectiva. Pienso que debemos seguir las políticas de la ciudad para ver los diferentes elementos en la comunidad para asegurarnos que reflejen a los residentes actuales y el crecimiento de la ciudad de Los Ángeles. La Comisión de Planificación puede revisar cada caso y ver cómo va la urbanización propuesta a beneficiar a la comunidad, especialmente Eco Park. Está en un periodo de transición y yo veo buenas urbanizaciones y urbanizaciones que no sirven a los residentes. Tenemos que tener cuidado acerca de la aprobación, cómo aprobamos estas urbanizaciones, incluir a los residentes de todos Los Ángeles para asegurarnos de que los residentes también tengan el derecho a la misma calidad de vida que el resto de la ciudad tiene. Mi última pregunta, obviamente, ¿usted tiene experiencia en vivienda de precio económico en el centro de servicios de Little Tokyo? Y hay un gran consenso de hacer esto alrededor. ¿Cuál? Eso, cuando hablamos de vivienda económica, ¿qué rol puede tomar en las comunidades? No solamente de preservar la fábrica social, sino en áreas como planificación del este, en la comisión de planificación. Me olvidé también de mencionar una organización para la cual trabajo de edificios históricos. Un ejemplo es, convertimos una iglesia antigua en un local comunitario y un teatro en un centro de medios de comunicación. Esto es para la comunidad, es muy importante. Y con relación a vivienda de precio económico, vivienda económica proporciona hogar para muchos angelinos, pero no solamente es un hogar. En Armado está creando también servicios sociales en el primer piso para asegurarse que a los residentes se les proporcione también conocimientos de la vida, ya sea oportunidades de trabajo. Y las personas que viven en estos edificios también tienen servicios para después de la escuela. Debe ser servicios totales, no solamente para los residentes, sino para la comunidad. Un buen proyecto maximiza todos los recursos disponibles.
asegurarse que se desarrollen asociaciones con organizaciones comunitarias, con clínicas locales, para asegurarse que los residentes puedan maximizar lo que existe, y también que se desarrollen en los asegurarnos que los residentes estén en camino a una mejor calidad de vida con estos recursos. Muchas gracias. Le pido su apoyo. Aquí tenemos a alguien que trabaja en planificación en la ciudad. Hay grandes personas que se ofrecen como voluntarios. Es una persona que tiene la energía y que pido su apoyo el día de hoy. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. ¿Puede abrir la votación? Cerrar la votación, tabular los votos. 10 a favor, felicitaciones. El próximo artículo. Artículo 12, considerado especial por el concejal Wieser. Muchas gracias, señora presidenta. Quiero traer a su atención un artículo muy importante, que es la iniciativa de un plan de 10 años para traer a nuestro corredor de la Broadway, que era antes el corazón de la ciudad. Antes de hoy, esta zona de entretenimiento proporciona guía para los propietarios, proporcionar diseño de luz en las fachadas, que esperamos que regrese en el medio ambiente que era Broadway. Esto, junto con el diseño de la calle, está bajo revisión y esperamos que pueda traer el querido corredor de regreso junto con el tranvía, con los 12 teatros históricos. Estamos trabajando con los dueños para traerlos de regreso. Muchas gracias a Go Around, a mi personal y a los miembros por traer a la Broadway. Phil Goldberg, ella es parte de la delegación que fue a San Diego a ver el distrito de Gaslamp, a ver la conservación. CRA, Mike Mueller, es el presidente del Comité de Preservación. Patricia Divendor, que ha estado a cargo de planificación, y el grupo Gabriela Juárez, Marie Maresek, Edgar García de la Oficina de Recursos Históricos. Quiero agradecer a todos, a los consejos vecinales, restaurantes y muchas personas más. Esta es una de las muchas partes que están en camino para traer a la Broadway a lo que fue anteriormente el corazón de la ciudad. Quiero que mantengan el ojo abierto para que vean lo que sucede. Este plan de 10 años, una vez que se considere este plan, vamos a traer mucha atracción. Muchas gracias. Pido que voten a favor. Señor Rosenbaum. Muchas gracias. Yo soy Rosenbaum, soy director ejecutivo del Teatro Histórico del Centro de Los Ángeles y presidente del Consejo Vecinal del Centro de Los Ángeles. Lo que tienen delante de ustedes es un proceso comunitario. Hemos pasado más de un año. Nos reunimos dos veces al mes por dos o tres horas. No solamente han habido licitaciones involucradas, sino también propietarios, residentes, comerciantes. Es un documento muy amplio. Quiero agradecerle a José por habernos ayudado con esto, con el personal, Jessica, y el Departamento de Planificación. Este documento realmente tiene que ver con documentos anteriores de preservación. Hemos trabajado con L Conservancy, estudios de desarrollo de urbanización. Estamos esperando poder continuar con esto y traerlo, la iniciativa correcta. Gracias. Muchas gracias, señor Rosenbaum. Las personas aquí en la herradura, abran la votación en este artículo. Cierre la votación, tabule los votos, 10 a favor. Las ordenanzas se van a aplazar para septiembre. El artículo 13 considera especial por el concejal Wieser. Concejal Wieser, el artículo 13, ¿tenemos alguien de personal que pueda hablar de este artículo? Muchas gracias. Mientras que se sientan, ¿podrían brevemente explicar el tipo de proyectos que pueden recibir fondos dentro de la zona de recuperación? La oficina Natalie García, hay dos tipos de bonos que van a ser parte de la zona de recuperación. Uno de estos es uno de actividad privada. Esto va a ser comercios privados, comercial, industrial y otros comercios que
que tiene que ver en la categoría de desarrollo económico. El segundo tipo de bonos son bonos públicos. Significa que la ciudad de Los Ángeles y una de sus entidades va a emitir bonos para sus propios propósitos. Esto va a incluir proyectos capitales, capacitación del trabajo. ¿Y un museo privado va a calificar bajo esto? Si es sin fines de lucro, bajo actividad privada, en las categorías, un museo privado califica, y creo, el Museo del Southwest. Yo pienso que esta zona de recuperación va a calificar siempre y cuando hay un banco inversionista que escriba estos bonos. El Museo del Southwest se encuentra dentro de la zona. Dado los reglamentos y normas que tenemos, es posible que podamos aplicar por fondos para rehabilitar el Museo del Southwest, correcto. Nuevamente, siempre que hay un banco privado que emita una carta de crédito para que un, ya sea inversionista privado, pueda tener estos bonos de exoneración, podemos como ciudad solicitar para fondos a través de este procedimiento para identificar al Museo del Southwest como recipiente. La asignación viene del Departamento del Tesoro. La asignación se ha establecido, pero lo que necesitamos es el criterio y directrices que se utilice para evaluar los proyectos, para asegurarnos que cumplen con las directrices de la legislación. Ningún proyecto se ha escogido todavía. Esto es el comienzo del proceso. Entonces quiero enmendar esto si es posible, para pedirle al CEO y CLA nos indique el uso de los fondos para museos privados, si califican para estos fondos. Entonces, si nos da un informe de regreso, un informe adecuado, nos puede reportar a todo el consejo, puede enviarlo. No sé si tiene que ir a través del comité esta información. Gracias. Muchas gracias, señor Wizard. Ya no hay nadie más en la herradura que vaya a hablar acerca de este asunto. Por favor, abra la votación. Cierre la votación y tabule los votos. 10 a favor. El próximo artículo, por favor. Artículo 22 está reteniéndose en el escritorio para la moción de enmienda que se está circulando. Esta moción ya se circuló. ¿Hay alguien que desea hablar acerca de este asunto? ¿Nos puede dar una descripción, por favor? ¿Ya ha tenido audiencia pública este artículo? Sí. Este artículo ya ha tenido una audiencia pública. Ha sido una moción presentada por el concejal Wesson en el área de estudio de, ya sea la zona de comercio de Ley Hollywood, la reemplaza con la zona de estudio del centro de la ciudad. Vamos a abrir la votación en este artículo, cerrar la votación, tabular los votos, 10 a favor, próximo artículo. El 27, considerado especial por tarjeta, señor Sumadoc va a hablar acerca de este artículo. Señor Sumadoc. Sí, sí. Estoy hablando como candidato calificado para la papeleta. Mi nombre es Sumadoc, en caso no me reconozcan. Estoy presentándome para el Distrito 2. Muy importante, cuando sea concejal, por favor, permítame. Es el programa de renta y escrow, RIP. Realmente es un proceso negativo y espero que Carmen Trutani que escuche, porque si me eligen de fiscal, lo primero que voy a hacer es mandarle una carta al señor Trutani diciendo la ciudad está abierta a juicios masivos. Debemos de preservar el tesoro de la ciudad. Este RIP puede causar demandas. Lo que sucede, por ejemplo, RIP se está utilizando para ir tras los dueños de propiedades pequeñas, mamá, papá, tiene que arreglar la reja, tiene que arreglar esto, lo otro, y le
hasta que ellos ya no pueden cumplir y luego permite que el miembro del consejo le quite la propiedad y se lo dé a su urbanista favorito, sacan a los arrendatarios, lo convierten en condominios de $1,000,000. En el distrito de Wendy Grove, su madre que está acá para decir, cualquier cosa del valle que ha aprendido es Wendy Grove, la manera que ella trabaja con los urbanistas y toda la clase media está uniendo a la ciudad, construyen mientras que los arrendatarios aún viven ahí. Y quiero decir, sumado que el Consejo de la Ciudad, quiero asegurarme para luchar que la ciudad no le cobre ilegalmente por mantenimiento, por tarifas y todo lo demás. Después de 3 años de haber investigado fraude, desperdicio y abuso, este proyecto RIP es un fraude. Ha habido muchos incumplimientos y paren esta violación. Muchas gracias. Ya no hay nadie más en herradura. Abre la votación, cierra la votación, tabule los votos. 10 a favor. El próximo artículo, artículo 28, considerado especial por tarjetas. La próxima persona es Sumadoc. Ok, sí. Básicamente, he sido el 16 concejal en los últimos 3 años. He asistido a más reuniones que los mismos concejales y he hablado seguramente de más asuntos. No sería agradable que llegue así. Estoy aquí para decir, estamos hablando del desarrollo, violencia, jóvenes, es acerca de proveedores de servicios. Y si pudiera tener silencio, por favor, estamos hablando de pandilleros, de pandillas. Si uno quiere solucionar el problema de pandillas, no diga que el distrito, el sistema escolar no está en el tema. Sí, el LUSD es una factoría de pandilleros, producen a los pandilleros que hacen el graffiti. Hay la revolución de padres, la unión de padres, sindicato de padres, va a haber una resolución en el LUSD que va a venir a fin de mes, que va a permitir que los padres hagan una petición, va a permitir a personas en el distrito 2 y a través de toda la ciudad que firme una petición que le permita ir a su escuela y que tome control de la escuela y ponga su propio plan de estudio, despida a los directores o comience una escuela autónoma, porque una vez que uno firma una petición de 51% del área de la escuela y se lo lleva al LUSD, ahora ellos van a tener que comenzar a escucharlo, y si no le dan a la comunidad lo que quiere, entonces ellos pueden abrir una escuela autónoma. Va a ser una revolución de los padres. Esto es Sumadoc para el Consejo de la Ciudad, Distrito 2. Cuando habla de pandillas, uno tiene que hablar de las escuelas, porque son factorías de pandilleros. Producen a los artistas de graffiti. Ni siquiera pueden ustedes administrar la ciudad y luego tienen que gastar todos sus recursos, ya sea luchando con los pandilleros. Y la ciudad ni siquiera tiene trabajadores para hacer los trabajos de limpieza. Quiero decir, tomen la escuela de regreso para terminar con las pandillas. Matthew Dowd. Eso fueron los 2 minutos más inteligentes que he escuchado en esta cámara en los últimos 2 años. Cierto tipo de insulto. Esto, miren. Reducción de pandillas. Ya he hablado de esto hace unos como 2 años. No es un asunto policial. Es un asunto social. Y pertenece con los padres, con las escuelas, con la comunidad. Porque si la comunidad no está lista, entonces no va a tener control de las pandillas. La razón que la comunidad... lo que pasa es que ustedes están tan ocupados tratando estas cosas en la vecindad que son tan sonsas, que las personas ya no quieren ni participar, no quieren venir acá ni hacer nada de esto porque no obtienen nada, se golpean la cabeza contra la pared. Pero lo que sí quiero ver es transparencia, números y la manera de a dónde van estos fondos, porque esta es la ciudad de Los Ángeles, la ciudad que dio dinero a programas de pandillas que compraban armas, y esto sucedió aquí, lo hicieron aquí. Esto es algo muy sospechoso, de darle dinero a estas personas. Necesitamos que los padres en la comunidad se involucren. Lo que tienen que hacer es comenzar a escuchar a las personas que vienen aquí.
saquen a las personas que no escuchan, que no los escuchan. Salan Tahanga, esta es su oportunidad. Si quieren otro traje, un político coreano, hasta sale del LUC. Después de un segundo caliente en la calle. Esto ha sido un desperdicio de dinero, a menos que lo quieran poner aquí. Y terminamos con comentarios públicos. Abre la votación. Cierre la votación. Tabule los votos. 10 a favor. Próximo. 29 considera especial por tarjeta. John Walsh. Consejo de la Ciudad, Gobierno Federal, están haciendo un trabajo excelente en el 29. Yo pienso que alguien ocasionalmente, yo he sido maestro de LUSD en el este de Los Ángeles. Esto es un premio obligatorio del Gobierno Federal, los está observando. Cuando el Gobierno Federal los observa a ustedes, hacen un buen trabajo. Y cuando no los observes, cuando tenemos problemas. Quiero felicitar. Recuerdo cuando Ramón Gardens era un lugar para ningún hombre. Estos días han pasado. Quisiera que estos programas vayan a otras vecindades en vez de las vecindades favoritas. Y quiero indicar que el gran jurado ya se fue. Todo lo que están investigando es parte de los comentarios. Y ahora, aquí, no se puede usar, puede usar la palabra N, pero no puede usar la palabra MG de Mónica García. No está hablando acerca del artículo. Muchas gracias. Ya no hay nadie aquí que va a comentar. Abre la votación, cierra la votación, tabule los votos. 10 a favor, el próximo artículo. 30 considerado especial por tarjetas, Matthew Dow. Luego John Walsh. Ok. Como fondos federales. Este Consejo de la Ciudad nos debe agradecer a nosotros. Debe agradecer a Matt Dowd, a Suma Doc. Y nos mantenemos honestos. Porque hubiéramos podido tener problemas si no supiéramos cómo suceden las cosas acá. Claramente, el juez federal estuvo a favor de Michael Hunt, 268,000 en costo. La ciudad está obteniendo fondos del gobierno federal y queremos ver transparencia. Esa es una de las cosas de las que hemos hablado. Si no estuviéramos aquí, estas cosas no estarían en la agenda. El decoro se corta en el Consejo de la Ciudad, es interrumpido. Dennis Sain rompió decoro. Está fuera de tema en este artículo. Señor Tao, si puede comenzar a hablar, comience por favor nuevamente. Estoy tratando de ver el asunto donde todo en la ciudad se relaciona a los fondos generales y los fondos que obtenemos de todos lados y cómo usamos estos fondos y finalmente de decirlo adecuado, pero por lo general la ciudad de Los Ángeles hace una cosa y hace otra cosa. Este dinero de fondos federales no se está obteniendo el dinero para las cosas adecuadas, sino que la factoría de pandillas continúa y eso es lo que sucede. Están interrumpiendo a la comunidad con todas estas ordenanzas y la factoría de pandillas va a continuar. Gracias, señor Walsh. Punto de orden. Yo veo el nombre de Wizard aquí.
pero no lo veo en el salón, a menos que sea invisible. Nuevamente están haciendo un trabajo excelente con auditorías federales de todo lo que está sucediendo. No se olviden este jueves cuando se levanten. HollywoodHighlands.org va a tener algo nuevo con relación a adulterio. Pare. Se le debería de remover y castigar. Gracias, señor. Esto termina los comentarios públicos. Abra la votación en este artículo. Cierre la votación, tabule los votos. 10 a favor. Próximo artículo, el 33, considerado especial por tarjetas. Tenemos varias tarjetas. El primero va a ser el doctor Clyde Williams. Doctor Williams. El doctor Clyde Williams, el sereno. Lo usual. 1.5 millones, $2 millones, si uno ve todo esto. Sin embargo, los que auspician los eventos deben de reembolsar, deben de cumplir con todos los costos y tarifas asociadas con el evento. Sin embargo, los consejos vecinales han demostrado esta mañana que ellos tienen que ver muchas cosas. Tienen que tener auditoría de las comisiones, todas las quejas se tienen que escuchar. Hay muchos procedimientos, y como $5 millones, 89 consejos vecinales, con todas las personas sacrificando más de 3 horas o más. ¿Por qué no tenemos los mismos requisitos contra eventos especiales? Como uno lo hace con 89 consejos vecinales. Tal vez estos 89 consejos vecinales podrían hacer un mejor trabajo, especialmente en los eventos que son promovidos, en los cuales deben de reembolsarle a la ciudad todas las tarifas y costos. Hagan una auditoría. En los últimos 3 años, $10-15 millones. John Walsh es el próximo. Tienen al señor Walsh 2 minutos que le quedan en el reloj el día de hoy. Damas y caballeros, no puedo hablar con ustedes directamente. Eventos especiales. Tenemos al departamento de bomberos ahí en huelga porque no hay fondos. Les han cortado servicio de ambulancias. Pero vamos a ver los fondos que están gastando aquí. Algo que se llama Shorts. Es todo. B. Shorts es un evento especial. Recuerden, cuando ustedes llaman a la ambulancia y se toma 15 minutos en vez de 5 minutos, esto es porque el señor Walsh, pare. El fiscal le tiene que advertir, continúa discutiendo asuntos que no son importantes, está interrumpiendo la reunión. Señor Walsh tiene que mantenerse en el tema, si no vamos a tener que terminarle su tiempo. ¿Puede permanecer en el tema? Comience su reloj nuevamente. Me queda 1 minuto, gracias. El próximo, señor Dog. Le queda 1 minuto, gracias, señora presidenta. El resto del Consejo de la Ciudad, soy Suma Dog, estoy presentándome para Consejo de la Ciudad, Distrito número 2. Este asunto es muy importante porque estamos hablando de los incentivos de entretenimiento, afecta a toda la ciudad. Nosotros, es demasiado caro ahora hacer negocios en la ciudad, por lo tanto, una de las cosas que quiero decir es que todavía no es suficiente. El Consejo de la Ciudad, como siempre, está haciendo las cosas después de los hechos. Hollywood ya se fue debido a lo que ustedes hacen aquí todos los días y ahora no les han dado razón para regresar. Están tratando de lidiar con eso después de los hechos. En vez de dar incentivos tributarios, el Consejo tiene
tiene que hablar con Hollywood y poner cosas sobre la mesa y decirle, si nosotros tenemos estos incentivos, vas a regresar, vas a hacer tu producción en el centro de Los Ángeles. Todavía no creo que pueda ser suficiente porque un minuto no es suficiente, pero si me dejan lo voy a hacer. Miriam Fowler en Bang Nice. Esta es Donna Perman. Yo estoy en contra de tener a la industria de entretenimiento que obtenga todo tipo de, ya sea exoneraciones tributarias, siempre que vayan contra los empleados de la ciudad y se quejen y no les den a los empleados de la ciudad sus incrementos de salario. No sé por qué las personas que tienen dinero en la industria del entretenimiento deben obtener todos estos incentivos tributarios. El centro de Los Ángeles ya está arruinado con estos edificios tan altos. Y siempre que veo a la industria del entretenimiento, están cerrando las calles aquí en la ciudad. Yo no veo que les vaya muy bien en este negocio. Yo quiero decir que estoy contra ellos, Marion Fogler. Gracias. Muchas gracias, señora Fowler, artículo 33, sí. En el fin de semana, Daily News ha mostrado esto con RIP. Es California, viene acá. Esto coincide con la industria del entretenimiento, por supuesto. Ellos encuentran todas las maneras posibles de tener las ganancias y no construyen correctamente con el CRA, que es de la industria de entretenimiento. Es un fiasco de la manera que están llevando a cabo los negocios acá. Causa que las personas se vayan a otro lugar porque no se hacen cargo correctamente de los negocios aquí en City Hall, de la manera que llevan a cabo los negocios. Es algo que desalienta a que las personas regresen o que se queden acá. Ustedes están contra de negocios, en contra de servicio público. No les interesa el bienestar de las personas ya nunca más. El bienestar de las personas, para que las personas tengan el tipo de vida aquí en Los Ángeles, comerciantes, para que puedan disfrutar con sus familias. No aprecio ver, no me gusta ver las figurines, mostrar los cuerpos con el circo. Esto es muy malo para nuestros jóvenes. Esto es algo sexual delante de los niños. Yo no quisiera tener parte en la industria del entretenimiento. Los incentivos que deben de proporcionar y no les deberían cobrar, y para que puedan desarrollar otras cosas. Muchas gracias. Matt, artículo 33, le queda un minuto. Sumadog puede cualificar para uno de estos, en estos shows de televisión y todo esto para cualificar. Yo pienso, pueden decirle al señor Alarcón, no es un fracaso cuando ven a Sumadog que está haciendo todo correctamente, postulando para el Consejo de la Ciudad. Decían que él tenía problemas de salud mental y todo lo demás, pero el problema que tengo con este es el CRA. Cuando hacen que el CRA analice esto con el centro de Los Ángeles, la industria de las películas, el CRA se supone que es el jefe legislador analista. El hombre fuma cigarros y ni siquiera entiende las advertencias en la cajetilla. Yo pienso que es pertinente. No haga comentarios personales, discute la idea que está ante ustedes. Gracias. ¿Algún comentario público? La señora Perry. Muchas gracias, señor presidente.
Le hemos pedido al fiscal que presente una ordenanza para revisar el código municipal para exonerar a negocios multimillonarios que paguen este impuesto. Los negocios tienen que presentar, solicitar con la Oficina de Finanzas una vez al año. Esto debe incluir, 5 años deben incluirse en esta solicitud y ver la eficacia de la exoneración. Actualmente hay 49 negocios que están registrados bajo esta clasificación que genera 70 mil en ingresos anualmente. Esto es un formato en el cual queremos desarrollarnos. Es una parte pequeña de lo que del esfuerzo de toda la ciudad para retener e incrementar producción de cine en general aquí en Los Ángeles. Yo pido un voto positivo. Muchas gracias. ¿Alguien más en el consejo que quieren que lo escuchen? Prepare la votación. 10 a favor. Aprobado. Próximo artículo. Para que conste en actas, artículo 9. Esta es una reunión programada conjunta con el CRE y el consejo en el proyecto. La junta no puede tener quórum para la reunión del día de hoy. Vamos a aplazarlo para el 20. Para septiembre 8 por separado. Entonces no vamos a tener una reunión conjunta. Vamos a retener esto. Próximo. Vamos a ir al artículo 35. Moción sustitutiva para 35G que se ha circulado. Tenemos a la señora Perman en Van Nuys y a la señora Fogler. Buenos días nuevamente. De todas maneras, tenemos que asegurarnos que nuevamente las tarifas, antes de que vayan en receso, especialmente la número D. La D de Guala, Quetzal, Oaxaqueña, $3,500. Ni siquiera sabemos lo que es. ¿Por qué los empleados de la ciudad tienen que sentirse culpables cuando nosotros pagamos por eventos de todas las culturas? ¿Esta es la manera de financiar esto? ¿Por qué la ciudad continúa abusando esto, estas exoneraciones de tarifas? Y también en el circo, ¿nos interesan los desfiles, fiestas de cuadras, celebraciones? Sí, la ciudad se está deshaciendo con la bendición de 14 concejales y el alcalde. La ciudad necesita estar en mejor forma, pero constantemente con estas exoneraciones 3 veces por semana, y que son miles, y a veces tienen eventos que van más de 20 mil, 30 mil dólares. ¿Y cómo podemos venir y decir que los empleados no deberían obtener su incremento de costo de vida? Y cuando se retiran con 54% después de trabajar 25 años, es terrible. Debería ser 70%, pero ¿cómo puede vivir uno con 50 y tantos % de su salario? Quiero pedirles a los concejales a ver si ellos pueden hacer esto, pero ellos seguramente van a recibir mucho más. Gracias, señora Perman. Es la abuela Quetzal oaxaqueña. El próximo va a ser Miriam Fogler. Sí. Deben cortarlos por la mitad. Ya saben de lo que hablo cuando hablamos de ayudar con esta tarifa. ¿Cómo se atreven? Y nosotros que somos personas de tercera edad retirados necesitamos ese dinero para gastar en la economía. Y usted está dando, no le está dando los servicios adecuados a los pobres y ustedes desperdician el dinero. Ustedes se van a retirar y van a obtener el mismo dinero, la misma cantidad de dinero que las personas que han trabajado 25 años. Y ustedes, no creo que está hablando acerca de los eventos especiales, sí lo estoy haciendo. Están desperdiciando nuestro dinero en estas exoneraciones de tarifa. Para mi opinión son criminales, todos deberían irse a la cárcel, porque lo que están haciendo aquí es la ciudad, los empleados de la ciudad. Gracias, señora Fogler. Punto de información, el costo
privados son reembolsados. Los de la comunidad, estos costos son para pagar los salarios de los empleados. Matao, desde el próximo. Algunas de estas personas, esto no es aquí el Departamento de Policía de Los Ángeles, hay otro departamento que se llama Servicios Generales, hace un gran trabajo. A veces les doy dificultad, son profesionales, un señor aquí lo conozco, 15, 16 años. En el edificio Pagatuna se hace mejor servicio que las personas con las pistolas y las señoritas con las pistolas. Pero vamos a ver en qué están gastando dinero. $2,000 costo anual de prueba. No, y aquí una comida donde todos traen comida en Sycamore Square. $22, yo no voy a pagar por su ensalada de papa mientras que las ambulancias vienen cada vez más tarde. También clarificación. No íbamos a pagar la comida. Esta no era, era una fiesta abierta al público. Quiero indicar que hay una moción sustitutiva en la 35, cambios pequeños de hora y locación. Si no hay objeción, prepare la votación, tabule los votos, aprobado. Próximo, 38, considerado especial por tarjeta, Dr. Williams, artículo 38. Dr. Clyde Williams, es sereno. Los árboles de ficus. Actualmente esto es algo, artículo más adecuado para servicios públicos que regularmente reemplazan y relocalizan los árboles de ficus y paisaje de la calle. Mañana van a tener una presentación del Comité de la Foresta Comunitaria, Comité de Asesoramiento. Cada vez que remueven un árbol debe tener la aprobación del consejo vecinal. Deben vecinar y notificar a los consejos vecinales, pero parece que nadie está documentando esto. No hay correos electrónicos ni nada, por lo tanto, tenemos que reemplazar árboles. La aportación comunitaria, la aportación comunitaria debería ser requerida. Nunca vamos a llegar al requisito de 1,000,000 de árboles, porque solamente estamos reemplazando como 16,000 árboles al año. Necesitamos 20,000 para llegar a 1,000,000 de árboles, que es el requisito. Comentario público. Hemos terminado con el comentario público. Abre la votación, cierra la votación. Aprobado, considerado especial por tarjeta. El señor Walsh llegó a su límite. Vamos a incluir su nombre en el archivo del consejo. ¿Alguien más quiere hablar en el artículo 39? Abra la votación, cierra la votación, tabule los votos, 10 a favor. Gracias, señor Lavanch. El día de Dragnet es el primer día de venta de la estampía. En 40 minutos empieza la venta en la nación. El próximo artículo, considerado especial por tarjetas. El tarjeta, el señor Doc ha llegado a su límite. Si quiere que lo escuchemos. Abra la votación, cierra la votación, tabule los votos, 10 a favor. Aprobado. Próximo asunto, mociones para anuncios y derivaciones, concejal Garcetti, septiembre 11, necesita ser disculpado, sigue la política, está disculpado, concejal Rosenthal, solicita que lo disculpe, septiembre 9, noviembre 24, 25, asuntos especiales, 10, noviembre 25, noviembre 25. Voy a hacer la moción por el momento y voy a hablar con ustedes, colegas, acerca de las personas que van a ser disculpadas para ver. La señora Perry secunda sin objeción. Concejal Sainz,
miércoles, septiembre 9, para asuntos de la ciudad, cumple con la política. Señor Sainz está disculpado, el concejal Parks. Octubre 9, viernes, asuntos de la ciudad también cumple con la política. ¿Algún anuncio? Señor Lavanche. Concejal Parks en el Coliseo obtuvo su placa de Coliseo Histórico, un gran trabajo. Personal de Coliseo y que viven las personas que viven en la ciudad están involucradas. Alguien de Pittsburgh, California, es un gran atleta. Un gran honor estar ahí junto con el señor Parks y presentar las recomendaciones del Consejo de la Ciudad. Gran americano. ¿Algún otro anuncio? Quiero pedirles a todos que se levanten para las mociones de cierre. Por favor, levántense todos para la moción de cierre. Señor Kuretz, ¿se puede levantar para la moción de cierre? Señor colega, les pido el día que cerremos en memoria de Jeff Robert Sagasugi. El tribunal pasó el martes pasado a los 78 años en una casa de retiro. Escuchó como jurado muchos años el gobierno federal, archivos del FBI, de John Lennon. Se le conocía por ser implacable en casos que involucraban antigüedades, como cuando habían procedimientos interruptivos de John DeLorean. Recientemente, en la ley de 911 que requiere que los aeropuertos requieren, que causó muchos trabajos a personas y que los residentes elegibles pudieran ser elegibles para este trabajo. Cuando llegaron, las familias japonesas americanas las mandaron a campos de internamiento. La experiencia fue educativa y fue justa, fue algo que retuvo con él toda su vida. Después que la familia fue puesta en libertad, regresaron a Los Ángeles. Él se graduó de Belmont High School de UCLA, sirvió a la Armada y luego su leyes de USC. El juez Tagasugi sirvió como juez municipal en la Corte de Los Ángeles después de haber tenido previamente práctica como abogado en el estado de Los Ángeles. Lo sobrevivió su esposa Dorothy, su hijo, hija y dos nietos. Que el juez Roger Tagasugi descanse en paz. Era un gran juez, muy especial. Que descanse en paz. ¿Alguien más? Señora Han, gracias. Quiero cerrar en memoria de Harold Johnson, que falleció este fin de semana a los 97 años de edad. Hugh era esposo de uno de los miembros de la familia Doris. Él, por muchos años, fue vicepresidente de Weber Aircraft, que creó el diseño de los asientos, que fue una invención que luego salvó a Neil Armstrong, la vida de Neil Armstrong. Sobrevive su hija Doris, Karen Douglas, y dos nietos, dos bisnietos y dos sobrinas. Era un hombre increíble, una gran vida. Va a ser extrañado por los miembros de su familia y amigos. Señora Han, ¿alguna otra? Señor Lamonche. Miembros, yo quiero cerrar en memoria de Angelina del Valle, que era la madre de Isabel, de nuestra presidenta de nuestra ciudad hermana. El Salvador vivió una buena vida. Quiero cerrar en nombre de Angelina del Valle. Miembros, también quiero que cierren de César Smith, escritor veterano de Los Angeles Times, crítico. Vivió hasta los 92. De San Luis Obispo, lo sobrevivió su esposa e hijos. Finalmente, quiero que cerremos en nombre de Gail Storm, artista. Mi pequeña Margie del show de Gail Storm y Oh Susana. Yo recuerdo cuando en San Pedro, cuando abrieron esto,
era querida como profesional, la sobreviven sus hijos y su hija, 8 nietos y 4 bisnietos. Les pido que cerremos en nombre de Gale Storm. Gracias, señor Lavange, señor Parks. Quiero que cerremos en memoria de Norma Clifton, que nació en 1926, falleció en julio de 2009. Norma se mudó a Los Ángeles con sus 3 hijas en 1961. Abogaba mucho la cultura de las artes, educación. Norma no dejaba que la edad limitara su progreso. Fue al college, fue a Dominguez Hills, tuvo su bachillerato de administración pública en 1970, cuando tenía 52 años. Luego continuó, logró su maestría de Cal State, de la Universidad de San Bernardino, en 1996 a los 69. Tuvo una variedad de trabajos, ha sido costurera, hacía patrones, comerciante, y también terapeuta ocupacional. Estuvo involucrada en muchas actividades comunitarias con 2 consejos vecinales, activa en los clubes de cuadras, el ACP, de los demócratas, con los demócratas. Estuvo involucrada en el templo budista local y también era una persona que la sobrevive sus 2 hijas y 7 nietos, 6 bisnietos, y muchos están conscientes que su hija Cheryl Mitza fue fiscal que falleció hace varios años, y ahora su madre se une con ella. Y también vamos a cerrar en memoria de Howard Grandson Jr. Falleció a la edad temprana de 55, julio 26. Howard abogaba para los adultos hispanos en Los Ángeles. Él abogaba en el distrito escolar en el sistema de educación de adultos y asistía a una variedad de organizaciones, fundaciones, United Way, y también era maestro de LA Unified Instructor desde el 96. Era maestro en el centro de Watts, en la zona de Maxine Waters, ayudaba a los jóvenes, educaba adultos en desarrollar destrezas. Se le conocía en todo el mundo por preparar estudiantes para el examen del GED. En 1992, Howard tuvo un programa de limpieza que se enfocaba en emplear a residentes de Watts. Más de 800 hombres y mujeres se inscribieron en este programa el primer año y pasaron el examen con el porcentaje más alto. Y obtuvo un bachillerato en teatro, arte, estudios afroamericanos con Cal State Haywood. En el momento de su muerte, él era residente scholar en la Fundación Bradley, internacionalmente un plan de civilidad. Él sobrevive su madre, su esposa Linda y una variedad de parientes. Sus servicios son se llevaron a cabo agosto 3 en la Academia Cristiana en Inglewood. Gracias. ¿Alguna otra sesión de cierre? Si no, pase lista, por favor. Vamos a estar en sesión mañana, el día 12 de agosto 2009, viernes. Vamos a estar